Hey, muy a toda gente, ¿qué tal estáis? Soy MrCro10 y hoy os vengo a hablar sobre lo que sucedió en el directo de ayer a la noche, ya que mucha gente me está preguntando que qué pasó, si he denunciado, si es un troleo. Entonces hoy os voy a explicar qué ha sucedido, porque he estado hablando con gente que me troleó y todo esto. Y bueno, hoy os vengo a explicar todo lo que pasó. La gente que no sepa sobre qué estoy hablando, ahora lo explicaré todo, así que no os preocupéis. Antes de nada, quiero pedir disculpas a si llegué a ofender a alguien, ya que me puse muy nervioso y no sabía cómo reaccionar o qué hacer, ya que había muchísima gente amenazándome y que me denunciaban el canal, no sé qué, y estaba muy nervioso, entonces no sabía lo que decía. A todo esto, vamos a empezar con la explicación. Vale, la explicación de lo que sucedió ayer es la siguiente. Un total de dos o tres páginas coincidieron para hacerme una broma en el directo de ayer. La broma consistía en que mucha gente de Perú y de países latinoamericanos entraban en Foro Coches y veían un anuncio donde ponía un link de mi canal y que todos fueran para hacer la broma de la ruca, que es una broma donde mucha gente va a preguntar sobre un sorteo falso, que es mentira ese sorteo. Y te dicen que han pagado para participar, siendo mentira. Y entonces, después de decirte todo esto sobre el sorteo y que han pagado dinero para participar en el sorteo y todo esto, cuanto más bombo le haces a la broma, cuanto más te quejas, cuanto más estás rayado, cuanto más le haces caso a la gente esta, más hace la broma. Y pues todo el mundo que si querían denunciarme, que si que le daba dislike al vídeo, que iba a contactar con la policía, que si no sé qué. Pues en resumen, todo esto ha sido una broma hecha de Foro Coches. Bueno, a mí me sentó bastante mal, no sé. Y pues eso, si os ha sentado mal, si tengo suscriptores de Perú, lo siento porque me pasé bastante, pero porque todos decían que eran de Perú, entonces dije muchas cosas que no debería haber dicho. Pero bueno. No sé qué pensaréis vosotros por los comentarios. Bueno, pues esta ha sido la aplicación, gente. Muchas gracias a todos por apoyarme ayer en el directo y apoyándome en todo esto. Porque, joder, me rayé muchísimo porque pensaba que era verdad. Y pues nada. Tengo que decir que cerré el directo en la ronda 157, creo, 158. Porque no tenía nada de ganas de jugar. Pero acabé haciéndome la ronda 161, como estaréis viendo, gente. Pues como podéis ver, completamos el objetivo, gente, que nos propusimos al principio de la partida. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo en esta durante todos los streams de esta partida. Y ya sabéis, gente, dejar un likeazo y nos vemos en el siguiente vídeo barra directo. Así que nada, gente, hasta el siguiente vídeo. Adiós.